Bien, hoy vamos a hablar acerca de una de las tecnologías que en los últimos 2, 3 años ha avanzado bastante y se ha puesto de moda y ha provocado un cambio en el desarrollo de las aplicaciones, sobre todo en lo que se refiere a aplicaciones real time. La plática de hoy es full stack con JavaScript. Esto es con MongoDB, Express, Angular y Node. La agenda del webinar de esta tarde es una introducción acerca de estas tecnologías. Veremos qué significa MIM. Vamos a dar un recorrido breve acerca de Node.js, Mongo, Angular. Y veremos algunos ejemplos utilizando estas tecnologías. Como introducción, en el mundo de desarrollo es muy común hablar acerca de los stacks, el stack de desarrollo. Normalmente un stack es una pila o un conjunto de cosas. Y en este caso nos estaremos refiriendo a un conjunto de tecnologías que usamos para poder desarrollar nuestro proyecto. De manera muy común, un stack se forma de varios lenguajes, depende de la magnitud del proyecto. Muchas veces estas implementaciones suelen costar mucho si eres un desarrollador, por ejemplo, en Java, y de pronto parte de tu stack incluye cosas de frontend y pues vas a tener que meterte a aprender ciertas cosas de JavaScript, ciertas cosas de lenguajes de frontend que probablemente no has ocupado y que normalmente cambia mucho, sobre todo en filosofía y cómo se deben de implementar en el frontend a lo que comúnmente haces en el backend. MinStack es el acrónimo para lo que vienes a hacer Mongo. MongoDB es una base de datos igual que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Express y Node es, yo creo que la pareja casi por excelencia cuando se habla de proyectos en web o un backend hecho o basado en JavaScript. Express ha crecido mucho. Ha evolucionado, ahora hay otro framework a partir de Express que se llama Strumloop, que es pensando ya en cosas más core, más corporativo, más estructurado. Y uno de los frameworks más nuevos que tenemos de la gente de Google, que es AngularJS. AngularJS es un framework para el frontend, está basado en JavaScript y es muy, muy interesante cuando empiezas a trabajar con Angular porque te permite hacer muchas cosas que normalmente venías haciendo con jQuery o venías haciendo con JavaScript de manera normal y que de pronto tenías que meterle por ahí algunas líneas de más para poder lograr y tener el comportamiento que tú esperabas en tu página. Continuando acerca de lo que es el stack, normalmente en el stack ha tocado como experiencia que se usa un lenguaje para el backend. De hecho, hay todo un equipo que trabaja nada más en el backend. Hay otro stack para lo que es el frontend. Y bueno, tienes tu lenguaje para lo que vienes a hacer la base de datos. Normalmente es SQL, lo que nos permite hacer los query, los join, los select, entre otras demás operaciones. Bien, ¿de qué va esto de full stack con JavaScript? Una de las cosas que se ha venido a dar últimamente es que JavaScript lo tenemos
prácticamente en todos lados, ya hasta en la sopa, o sea, es tan amplio el avance que ha tenido JavaScript, al grado de que ahora usas prácticamente el mismo lenguaje para el backend, para el frontend y para la base de datos. Y esto ha provocado un gran desarrollo en lo que son las tools basadas en JavaScript, porque se hablaba de Express, que es un framework para Node, y hay generadores de código también basados en JavaScript y unas serie de demás herramientas que aprovechan el poder de JavaScript. Normalmente JavaScript había sido como que un poco minimizado durante los primeros años de la web, podemos decir la primera década de la web. Y hoy en día está tomando bastante protagonismo. ¿Cómo funciona el MinStack? ¿Cómo trabajan en conjunto estas tecnologías? Prácticamente lo que se hace es montar un servidor web con Node y utilizar el Framework Express. Y vas a tener dos lados, que uno de tus lados va a ser el frontend, que es lo que vas a terminar mostrando en el browser. Y del otro lado, si estás haciendo alguna aplicación que requiere que mantengas tus datos almacenados, probablemente vas a estar ocupando una base de datos. Y en este caso, la propuesta es MongoDB. MongoDB es una base de datos que nos va a permitir usar el modelo NoSQL. Y Express tiene un framework que tú puedes ir acoplando una serie de tools o de módulos de Node. Y uno de ellos es MongoSea. MongoSea es un layer en el que tú vas realizando las peticiones o vas escribiendo tus peticiones para poder acceder a los datos. En este caso, lo que es Mongo. Y Node se encarga de procesar las peticiones, las respuestas, y esto se lo manda al frontend. Ya una vez que está en el frontend, Angular tiene, que a su vez es un framework, y una serie de de funciones que te van a permitir manipular todos esos datos y mostrarlos de una u otra manera. Entonces, esto es como la propuesta de MinStack, que es Mongo Express, Angular y Node. Normalmente, los sistemas muy, muy conocidos anteriormente eran los sistemas LAMP, que era Linux, Apache, MySQL y PHP, o Perl o Python. Entonces, lo que tú tenías era tu sistema operativo trabajando o tu servidor con un Linux, instalabas un servidor web que casi por defecto era Apache o en algunos casos Engines o cualquier otro que tú estuvieras usando, tenías tu servidor de base de datos que casi en muchos de los casos igual era MySQL y bueno, y tu lenguaje para manipular el backend que era PHP o era Perl o era Python. Y ahora la propuesta es cambiar un poco MySQL por Mongo. Express vendría a ser la capa que antes ocupaba PHP o Perl o Python. Node es la capa que corresponde a Apache. Y bueno, se agrega una capa más que es la capa de Angular, que es todo lo que tiene que ver con el frontend. Normalmente en PHP tú, cuando devuelves los archivos ya vienen procesados por el servidor web. Entonces no, tú regresas puro HTML. Y en ese HTML ya en muchos de los casos ya habías hecho tú pintar una tabla o pintar la página entera basado en si venías X o Y dato. O si estás consumiendo una REST API basado en los datos que te devuelve la API, tú hacías una u otra función utilizando JavaScript directo o utilizando lenguajes como jQuery o algún otro framework.
para toda la parte de manipulación del DOM. ¿Hasta aquí alguna duda? Empezaba yo a comentarles acerca de Node y Express. Node es una plataforma construida sobre el JavaScript Runtime de Chrome, que es llamado V8. Esta plataforma está basada en eventos, es no bloqueante y bueno, una de las cualidades que tiene es que es muy bueno para hacer notificaciones push y para poder trabajar aplicaciones en real time. Otra de las cosas es que resulta muy eficiente el manejo de las peticiones en Node. De pronto algunas cosas pueden empezar a resultar un poco tediosas porque ya las tenías tú. Si usabas algo como Apache o Engines, por default tú ya las tenías como abstraídas en esta capa. Instalabas el servidor web y ya te olvidabas de lo demás, ¿no? Sabías que te iba a servir tu path, el path que tú definías como el path para mostrar las páginas web. Y bueno, con Node, todo esto hay que programarlo. Basado en eventos, esto significa que va a responder a los eventos que tú requieras, conforme tú vayas necesitándolos, o como vayan ocurriendo, se van a ir disparando estas funciones. No bloqueante se refiere a, por ejemplo, en un servidor web, si tú tenías un usuario, un servidor web como Apache. Si te llega un usuario, se levanta un hilo. Si llega otro usuario, se va levantando un hilo por cada petición que llega. Node lo que hace es que tiene un hilo abierto y recibe todas las peticiones en ese mismo hilo. Tiene cierto límite para cada hilo. Normalmente el límite de hilo es alrededor de 25.000 usuarios o 25.000 peticiones. Esto es por lo que se llama no bloqueante. Esto significa que si tienes una alta demanda, tu aplicación tiene una alta demanda, JavaScript, o más bien Node, se va a encargar de administrar estas peticiones que van llegando y conforme vaya necesitando más hilos para administrar las peticiones, los va a ir generando de manera automática. Entonces no espera que termine uno y vaya el anterior, sino que los va acomodando en los hilos que tiene disponible. Y esto resulta muy interesante porque si tienes una aplicación real time y si es una aplicación con alta demanda, se vuelve muy, muy padre cuando empiezas a ver el performance y sobre todo poder darle al usuario la ventaja de que no va a ser un sistema tan lento. Express, como tal, es un framework basado o hecho para Node. Es un framework especializado en lo que son las aplicaciones web. Contiene un conjunto de robustas funciones para la parte web y también para la parte mobile. Y puede ser complementado con otros módulos de Node. Algo que es de llamar la atención con Node, o bueno, normalmente dependiendo del stack que uses, tienes esa capacidad de ir instalando otras cosas. Pero, por ejemplo, una de los enfoques que me gusta tomar con Node es como las figuras de Lego. Tú con Node tienes la base o la parte inicial de tu proyecto y sobre ella vas armando los módulos que tú ocupas. Si necesitas una aplicación web, entonces tienes otro set de Legos, que en este caso sería otro módulo de Node, que viene a ser Express. Si tú necesitas manejar sesiones, usas Passport y ese es otro conjunto u otro módulo. Entonces lo vas acoplando uno sobre otro. Y eso te permite ir extendiendo de manera muy, muy sencilla tu aplicación conforme vas ocupando. Lo mejor de todo es que
Si de pronto necesitas algo que no hay, normalmente cuando ocupas algo que no hay, pues te va a tocar a ti hacerlo desde cero. Y si te toca esto y de pronto quieres publicarlo y que alguien más pueda usar ese set para sus proyectos, es muy, muy rápido y muy fácil crear estos módulos. No, solamente debes de seguir las instrucciones o las recomendaciones para los módulos de Node. Y de hecho, muchas de las veces ni siquiera necesitas estar en el registro de NPM para poder instalarlo. Solamente con el repositorio puedes instalar estos módulos. Por ejemplo, Amazon tiene ciertos módulos no liberados para algunos de sus servicios, como por ejemplo el soporte para documentos en Dynamo. Y como no es oficial y no está listo oficialmente, todavía no está como versionado para instalarlo con npm install el nombre del módulo. Entonces lo que haces en esos casos es que le das un npm install al repositorio en Git o en el o en donde se encuentre y te lo instala. Y se van añadiendo a tu package JSON, que lo vamos a ver más adelante de qué va todo esto. Mongo es, yo creo que, bueno, casi todos tenemos como una idea de lo que es una base de datos. La gran diferencia, si tú estás acostumbrado a trabajar con base de datos como MySQL, Postgres, Cassandra, te vas a dar cuenta que, o bueno, casi la mayor parte del tiempo has estado utilizando SQL. Has hecho select, has hecho joins, has hecho todas tus operaciones de consultas con el lenguaje SQL. En Mongo cambia un poco las cosas porque, para empezar, no está tal cual como records, o no está orientada a records o a registros. En Mongo, el modelo se orienta a documentos. Es una base de datos no SQL, no necesita seguir un esquema. Y una de las cosas interesantes que resulta, esto es como un arma de doble filo, porque si lo usas a tu favor, puede ser muy, muy útil, pero si lo usas indiscriminadamente, puede ser como pegarse un tiro en el pie, porque te estarás empezando a crear el conjunto de datos que probablemente te van a causar error más adelante o que no van a cumplir las necesidades del proyecto. Que es que cada documento no siga la misma estructura. Por ejemplo, si tú tienes una base de datos en MySQL y tienes ciertos registros, ciertos campos, tú sabes que todos los registros que tengas en esa tabla, en una tabla, todos tienen los mismos campos. Pueden tener o no pueden no tener el mismo valor o pueden estar como null, pero todos tienen los mismos campos. En Mongo, si tú no ocupas o no deseas asignar los valores al momento de crear un documento, no necesitan tener todos los documentos los mismos campos. Y esto resulta de pronto interesante porque esto te permite como una estructura más flexible en tus modelos de datos. Algo también importante es que no existen transacciones y que no tiene joins. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque en algunos casos la decisión de la base de datos va a depender de las necesidades de tu proyecto. Y si tú en tu proyecto necesitas hacer transacciones o necesitas tener una estructura muy, muy, una estructura no flexible, probablemente Mongo no te va a solucionar ese problema. Entonces, resulta muy importante saber las características porque si no ocupas tener transacciones o joins, Mongo te va a dar una gran te va a ayudar bastante a lo que es almacenar los datos y hacer ciertas operaciones, sobre todo cálculos sobre millones de registros de una manera muy, muy rápida. Y por último, tenemos lo que es Angular. Angular es un framework JavaScript para el frontend, es hecho por Google. Con Angular se maneja algo que se llama SPA,
que son single page applications. ¿Qué significa una single page application? Significa que toda la aplicación trabaja sobre un mismo documento. Si recordarás, exactamente unos 9 años y medio atrás, 10, estaba entrando el boom de lo que era Ajax. Estaba el tema de Ajax y en Ajax tú decías, es que si no quieres refrescar toda la página, refrescas una sola porción de la página. Pero ahora el SPA es, si tú no necesitas cambiar de página, no tienes por qué cambiar de página. Es más, toda tu aplicación va a trabajar sobre una misma página. Entonces, esto resulta muy, muy interesante. Y otra de las características que tiene es que Angular te va a permitir extender lo que es el HTML. Te va a permitir trabajar de una forma declarativa al momento de estar haciendo tus proyectos. Vas a tener las ng directive, los ng bind, los ng model, que son los bindear datos, directivas, modelos, lo cual cuando veamos uno de los ejemplos, vamos a ver que esto resulta muy, muy, muy sencillo y muy útil al momento de estar desarrollando proyectos o formularios que necesitamos almacenar en la base de datos. Otra de las cosas que tiene Angular son las directivas. Las directivas son comandos. Por ejemplo, tú sabes que el HTML tiene algo que se llama el tag table. Y el tag table te va a servir para generar una tabla y dentro de esa tabla vas a poder generar otra o vas a tener otro tag que es llamado el TD o los THs, los table head o o vas a poder agregar una descripción a tu tabla. Entonces, algo parecido o más bien algo muy similar a esto es lo que hace Angular. Te define ciertos tags o extiende el HTML para que tú puedas usar ciertas funciones como tags dentro del HTML. Entonces, de pronto vas a poder hacer un for con un tag o dentro de un tag. Y esto es gracias a las directivas de Angular. Vas a tener controladores para poder controlar toda la lógica de tu aplicación. Vas a tener filtros por si ocupas tener muchos datos y necesitas sortearlos de pronto o nada más quieres ordenarlos basados en ciertos criterios o que nada más te muestre cierto conjunto de datos. Los filtros de Angular son muy, muy interesantes y muy rápidos. Algo importante es que es muy, muy fácil de entender. Y cuando empiezas a trabajar con Angular, apenas lo instalas, empiezas a ver cómo funciona y te vas dando cuenta que casi desde el primer instante que es lo que eso que probablemente ibas a hacer en JavaScript. En Angular lo vas a hacer en mucho menor tiempo y mucho más estructurado. Antes de continuar a lo que ven, a un pequeño ejercicio, ¿hasta aquí les queda todo claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Como les decía, algo muy importante antes de decir si lo voy a hacer usando MIN o no usando MIN es las necesidades del proyecto. Por ejemplo, tú puedes ocupar nada más lo que es Express, Node y Angular y en vez de usar Mongo usas MySQL. Que bueno, igual y terminaría siendo MIN por la M de MySQL. O podrías usar algo como Postgres. O podrías usar otra base de datos como Oracle o como Dynamo de Amazon. En sí, lo que tiene o la parte más se usa HTML5, el HTML5 viene en lo que es tu definición del documento.
Entonces, así como decir que si ocupas HTML5, es más bien dependiendo del proyecto en el que estés. Aquí lo importante va a ser el soporte que tengas en tu navegador. El navegador va a ser la clave para poder ejecutar una u otra función, sobre todo en la parte de Angular. Como experiencia personal, de pronto estás desarrollando en Angular y pruebas en Chrome, pruebas en Firefox y pruebas en Safari y te funciona bien. Va a salir y de pronto ves que no se ve nada de datos o no se visualiza nada de la página. Entonces resulta que, por ejemplo, la versión 9 de Internet Explorer tiene cierta implementación del ECMAScript para JavaScript. Por ejemplo, si estás usando los console log y te dejaste algún console log por allí en tu código y lanzas en Internet Explorer, no te va a funcionar porque resulta que el console log no está definido para las versiones de Internet Explorer 9. Entonces, detalles como esos son los que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, ya cuando estás trabajando con JavaScript y estás haciendo ya aplicaciones un poco más avanzadas o que requieren más procesamiento, te das cuenta, a veces pareciera que no, o que tienen casi la misma implementación Firefox y Chrome, y resulta que Firefox se comporta de una forma y Chrome se comporta de otra. Entonces, normalmente eso lo vas a ver dependiendo de lo que estés haciendo y del browser. Y bueno, casi todos estos features van a estar disponibles o están disponibles a partir de lo que es la última especificación o el último borrador de HTML5. Pues hablando de la portabilidad, HTML5 se le dio mucho énfasis desde el 2010. Yo creo que casi es muy raro que alguien ahora siga usando la versión 4. Y pues recuerden que lo que cambia principalmente son los tags, es la parte semántica y lo que es la definición del tipo de documento que se pone en la primera línea cuando tú dices tu doc type. No, todo lo que es las directivas, todo lo que es Angular trabaja en el browser. Todo trabaja en el browser. Es como cuando usabas jQuery, nada más que mucho mejor. Bueno, de hecho, jQuery complementa algunas cosas, pero una de las cosas que tiene Angular es que te dicen que no manipules el DOM. Digamos, ciertos detalles que vas viendo conforme vas desarrollando más y más en Angular. Ahorita vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de Node. Node es la parte. Es la parte más básica de nuestro servidor web. Si tú, por ejemplo, ahora mismo tuvieras instalado Node en tu máquina y corrieras este código, te va a mostrar un hola mundo cuando tú lo ejecutes y vayas al navegador a localhost 3000. ¿Qué es lo que hace Node? Con el ser una plataforma, se basa en el V8 de Chrome. Y básicamente lo que te permite hacer con estas líneas de código es usar el módulo de HTTP, la segunda línea, crea un servidor, es muy, muy intuitivo el código, que es HTTP, accedes a Create Server. Entonces, en tu variable server, tú ya tienes generado un servidor. Todavía no está funcionando, simplemente ha sido asignado. Y a continuación, definimos un callback. Que un callback es una función que tienes para ejecutar cuando ejecutas, por ejemplo, una función primaria y metes un callback para que éste se ejecute ya dentro de esa función o al final, dependiendo de cómo sea el tratamiento que tenga. En este caso, este callback va a recibir dos argumentos. Yo creo que esta es la parte más importante en este momento. Cuando yo empezaba la parte de Node, no entendía por qué res y red, por qué rec y res. Y básicamente
Una de las cosas que pocas veces leí o que pocas veces encontré en los tutoriales es que por default, o más bien sí, por default, cuando tú pasas al server un callback, en este caso en la línea 12 verán que dice server.on, tiene un primer argumento que es en request, que es donde le está diciendo que para las peticiones va a ejecutar esa función. Entonces, imaginen que no, lo que va a hacer es directamente insertar dos variables o pasarle dos variables a ese callback. Ese callback va a recibir rec y res. Que esto puede ser var1 y var2, puede ser el nombre que ustedes quieran. Normalmente van a encontrar rec y res porque son como la manera corta de decir request y de decir response. Entonces, el primer argumento que pasa no al callback dentro del long es la petición y el segundo argumento que pasa es en response. ¿Para qué pasa esto? En el primer argumento te está inyectando a la función lo que viene de la petición y el segundo argumento te está dando un objeto para que tú puedas usarlo para poder devolver esa petición, que en este caso, en la línea 7, ven que usamos res y usamos algo un método que se llama writeHead, donde writeHead setea el valor 200 y un content type de tipo texto plano. Entonces, esto lo que hace es que va a devolver un texto, un formato de texto, una respuesta cuando se ejecute este callback. Seguido, en la línea 8, vemos que aparece el método write dentro del mismo objeto de respuesta. Es res.write, hola mundo. Lo que estamos diciendo es que vamos a escribir hola mundo en la respuesta. Y por último, en la línea 9, estamos terminando ese response. Porque si no hacemos en res.end, imagínense que ustedes van a mandar la petición y se va a quedar en el limbo. Y no va a pasar nada. O sea, nunca les va a regresar nada porque no están terminando esa petición. Entonces, cuando esto se ejecuta, que era en la línea 11, como les comentaba, le decimos que a las peticiones request le va a pasar ese callback. Y por último, en la línea 13, le indicamos que va a escuchar en el puerto 3000. Con esta línea empieza a trabajar el servidor. Entonces, si yo deseo ejecutar este ejemplo, voy a mostrar en mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Voy a apuntar al puerto 3000 y pues no existe nada. ¿Por qué? Porque no he levantado aún ese servicio. Entonces voy a ejecutarlo. Y ahora en el puerto 3000 tengo una petición, tengo un servidor escuchando las peticiones y me está regresando el hola mundo. No. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, muy, muy interesante la pregunta. Creo que el CMB es como ese santo grial que todo mundo busca. La verdad es que la clave siempre va a ser tener muy bien estructurado tus proyectos. Creo que es
unos 10 meses atrás, por ejemplo, había una cierta recomendación para la estructura que tenías que seguir en tus proyectos. Hace 3 meses se actualizó esa estructura. Lo importante es que cómo se va manejando esa lógica de información que en tu proyecto. Por ejemplo, voy a meter, voy a cambiar una línea en este ejemplo. Le voy a agregar un mensaje para cada vez que se ejecute. Voy a bajar el servidor y lo voy a levantar. Y me indica que se está recibiendo un request. Una petición se está llevando a cabo. Esto es la forma más básica o lo más esencial que vamos a encontrar en Node. Luego, tenemos lo que es Express. Express les comentaba que era un framework, abstrae mucha lógica y entonces ya tenemos un poquito más de estructura en nuestro código. Por ejemplo, en este caso tengo un require Express. Le asigno a una variable el método Express o bueno, que se ejecuta Express. Voy a definir una ruta. En este caso estoy definiendo la ruta raíz y que por defecto me mande hola. Y por último, le indico que va a escuchar en el puerto 3000 y que me va a imprimir un mensaje. Esto es usando ya Express. Y una de las cosas que tiene Express, gran parte de la del código que tú necesitas en Node. Y esto tiene que ver pues en sí te monta no solamente el app server, sino toda tu lógica de backend. Porque, por ejemplo, yo aquí tengo un hola mundo, pero esto se puede convertir en n cantidad de funciones que están haciendo una petición. Entonces, Node tiene todo, no solamente el web server, sino también toda tu lógica de backend. Y en la parte del front, por ejemplo, Angular busca el MVVC, que es modelo Vista Controlador. Entonces, también están tratando de soportar todo lo que es MVC. Que es modelo vista controlador. De hecho, tal cual, Angular tiene sus controladores, maneja sus vistas y tiene servicios para compartir. Entonces, la intención es que el front también tenga su lógica su lógica y su estructura de datos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Me quedan muy pocos minutos. Normalmente me gusta mucho hablar acerca de JavaScript y casi siempre nos falta tiempo para poder ejecutar completo. A la pregunta del MVC, y creo que esta parte igual como que va a clarificar de que no es solamente web server, sino que es toda tu lógica también de backend. Entonces van como pegadas estas dos partes en la parte no con Express. Yo les estoy mostrando en este momento lo que es App.js. App.js contiene una aplicación.
una aplicación que en este caso se conecta a MongoDB, trabaja con una base de datos que se llama TV Shows. Si hay un error, me va a regresar un error. Si no, me va a mostrar que todo ha ocurrido bien. Y estoy cargando unas rutas. Bueno, tengo primero una configuración donde le voy a decir que voy a usar Body Parser. Body Parser me va a servir para poder parsear las peticiones que llegan y poderlas manejar de una forma mucho más sencilla en la lógica. Y vamos a usar App Router para poder rutear toda nuestra aplicación. Tenemos App Get. Tenemos asignada una función por default. Y en root, nosotros vamos a encontrar que está toda la lógica de de esta pequeña aplicación. En este caso, tenemos una aplicación que se conecta a Mongo. Esto es usando MongoSy. El modelo está definido en una carpeta que, en este caso, yo la separé tratando de seguir el MVC. Creo que ahí lo pueden ver mejor, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, MongoSy lo que hace es que va a extraer toda la capa de datos. Yo defino un esquema, se llama TV Esquema. Tengo también todos los datos que quiero, los tipos. Si va a ser una lista, o tengo una lista, un enum, que es una lista de posibles datos que puede llevar, y lo exporto con un módulo exports, exporto este modelo y ya me queda disponible para usarlo en mi aplicación. Entonces, este archivo lo que hace es que carga ese modelo que ha sido definido. Se dan cuenta, únicamente tienen que usar require, hacen la llamada al archivo donde está definido el modelo, y a partir de ahora TV Show tiene extraída toda la que es la capa de base de datos. Todos los fields, todas las consultas que necesito hacer a Mongo están en esa variable. Ejemplo, mi función all TV Shows tiene la variable TV Show y ejecuta un find sobre Mongo. Donde Mongo, cuando tú usas un callback en Mongo, sobre todo en Mongo, sí, tú defines esperas dos argumentos. O el argumento de error o el argumento de dato cuando la petición o la operación que estás haciendo ha sido satisfactoria. Si hay un error, entonces devuelvo un mensaje como console.log error. Y si no hay ningún error, significa que ya se ejecutó la consulta y que entonces puedo devolver los datos que me está regresando, que en este caso sería toda la lista de las series de televisión. Lo mismo para buscar por un ID, solamente le paso un ID. El callback que necesito, si ocurre un error, si no ocurre error, me regresa el dato, si no, me muestra un mensaje de error en la consola. Y por último, bueno, la última parte lo que tiene es las rutas asignadas a una función. Cuando el usuario llega a esta URL, que vendría a ser como acceder a localhost. Si lo estoy corriendo en Teletín, por ejemplo, sería acceder a esto desde el navegador. Entonces, todo esto rutear mis funciones a cada URL. Entonces, para TV Shows, me va a traer todos las series de televisión. Para TV Show y un ID, que es un placeholder, asigna el find by ID. Si quiero buscar, si paso un post a TV show, me lo añade. Si paso
una operación put a tree show con un ID, me actualiza un programa de televisión. Si le paso un delete con un ID asignado, lo que va a hacer es pasarle la función de borrar la televisión. Si ustedes han trabajado con REST APIs, se van a dar cuenta que prácticamente lo que estoy haciendo aquí es definir una súper pequeña REST API, un API REST. Entonces, esto, una vez que ya está trabajando, puede ser consumido por el front de una forma nada más accediendo y accediendo a la URL y cargando los datos, pasándole los parámetros y recibiendo los datos por cada parámetro que vaya a recibir. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Creo que se me ha terminado el tiempo, no, no sé cómo. Este archivo HTML es el que hace la lógica. Y este es. Bueno, si quieren ver los ejemplos de frontend, normalmente si para toda la parte de Angular, Angular tiene todo un tutorial completo de cómo trabajar con Angular. Y formas, yo voy a subir es la presentación. Bueno, voy a subirlo a un repositorio de Git. Y se los voy a compartir para que puedan revisarlo. Como se pueden dar, está muy, muy sencillo. Una de las cosas, ya no lo vimos, pero cuando estás trabajando con Node, de pronto vas a tener que instalar, por ejemplo, Express. Y para instalar Express, vas a ocupar un package JSON para poder ir registrando todos esos paquetes que ocupas. En este caso, un npm init. Con npm init, tú inicializas ese archivo package.json. Entonces, puedes asignarle un nombre, una versión. El entry point es lo que baje o cuál es como tu main del proyecto. Lo que hace es generarte esta estructura en un archivo y lo tengo disponible en este archivo package.json. ¿Para qué me sirve esto? Pues muy sencillo, para que yo pueda ejecutar npm install y me instale todos los módulos necesarios para poder correr mi aplicación. Si por ejemplo usan Java, es algo muy muy parecido como a lo que hacían con Maven. Entonces npm install se va a encargar de bajar, en este caso Express y MongoSeek, que es los dos que ocupo. De hecho, baja otros proyectos más que están conectados a los módulos que estoy pidiendo. Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? Carlos, sí, sí se puede.
Como tal, bueno, también va a depender de lo que estés haciendo y del tipo de proyecto que estés haciendo. Por ejemplo, bueno, en Java es muy, muy poco la experiencia que tengo trabajando del lado del backend o para los empaquetados, pero me imagino que al final debes ejecutar como un, o debes de tener como un ejecutable tipo Java. Entonces, en la parte de Node es más como cuando usas PHP. Entonces no tienes como tal un exe o un ejecutable de todos esos archivos, sino que tienes es una estructura de archivos que uno desencadena a todos los demás o hace que todas las demás funciones se unan en un solo punto para poder trabajar con los endpoints. Pero, por ejemplo, un ejemplo, de pronto nosotros necesitábamos desplegar una aplicación en AWS. Entonces, cuando vas a desplegar, por ejemplo, en AWS, pues tú puedes hacerle uno de los de las cosas que hace es que se ejecuta una herramienta que se llama Groom. Por ejemplo, ejecutábamos Groom, le poníamos Groom nada más. Hacían tasks que teníamos definidos y esos tasks lo que hacían es agarrar la estructura, limpiarla, mandar una serie de archivos que son listos para producción y sobre todo, por ejemplo, en la parte de JavaScript hacen ciertas como ciertas operaciones, como por ejemplo los JavaScript le quitan todos los espacios, va todo en una sola línea, todo esto por temas de performance y de tamaño del archivo. Y al final te deja una carpeta que es la carpeta con todos los archivos limpios listos para subir a producción. De esta forma, lo único que haces es lo shipeas y nosotros lo subíamos a EBS, a Beanstalk, Elastic Beanstalk de AWS, y ya los teníamos para trabajar. Bueno, más bien ya los tenemos desplegados en producción. Sí. Por ejemplo, donde sí me ha tocado empaquetar es con PhoneGap, por ejemplo. Y PhoneGap y Angular. Con PhoneGap y Angular de pronto tienes que, bueno, más bien para que tú puedas tener tu aplicación funcionando en el celular, lo tienes que compilar y te devuelve a un archivo que es el que puedes instalar al celular. Y en este caso es código de Angular, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, para desplegar tus apps Mint, ocupas, puede ser una instancia de AWS. La forma más sencilla para probar, sin modo de propaganda, sería, bueno, Elastic Beanstalk de Amazon te permite hacerlo muy rápido, como te decía. Te dice, esta es la configuración más óptima para tu proyecto. Y una vez que ya tienes esa configuración lista, subes el zip y él se encarga de instalarlo en el servidor. Que lo que hace es bajarlo y descomprimirlo y ejecutarlo. Y la otra plataforma, no recuerdo el nombre de esta otra plataforma, que es muy, muy sencillo hacerlo. Y es como una competencia de AWS. Uf, proyectos grandes en los que se haya implementado. Uno de los proyectos insignia o que usa, por ejemplo, Node, es LinkedIn. Es uno de los proyectos más grandes que he escuchado
con este stack. Automatización de pruebas. NPM Test te hace todo ese proceso. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, tengo otro proyecto trabajando y ejecutamos NPM Test y lo ejecuta todas las pruebas con Mocha del servidor. Y es muy, muy sencillo, o sea, muy, muy rápido. Ahorita, por ejemplo, digo nada más así. Como pruebas iniciales metíamos 26.000 registros en una tabla de Dynamo de manera local y nos tomaba y una serie de operaciones más en ciertos endpoints y 40 segundos. Bueno, 40 segundos en un SSD. Entonces es muy, muy, muy padre. Mocha.js es como el que te va a ayudar para hacer tus pruebas con Node. Y, por ejemplo, también nosotros utilizamos para nuestro servidor de integración continua Strider y también se ejecuta perfectamente todo. De hecho, Strider está hecho en JavaScript, está pensado en... ¿Alguna otra pregunta? El performance. La verdad, a nivel de performance, ya hablando de aplicaciones grandes, el issue más fuerte que por experiencia te puedo decir que es bueno considerarlo desde que estás trabajando es Mongo. Mongo es muy, muy padre, muy rápido, muy bonito, solamente que tienes que configurarlo bien. Porque de pronto estás insertando 50.000 registros y se crashea. Si no lo configuras. Por ejemplo, nosotros lo hacíamos en nuestros ambientes de pruebas, insertamos 50 de golpe y nos pasó como dos veces que se nos cayó el servidor. Y era justamente que Mongo estaba mal configurado, bueno, estaba configurado casi como de fábrica o por defecto, entonces no tenía el performance que ocupaba para meter 50.000 registros de golpe y se crashaba, aparte de que teníamos una microinstancia corriendo Mongo, porque nada más lo usamos para pruebas. Pues un ambiente productivo. Como les decía al inicio, la clave para que Mean Stack les funcione. Es medir el proyecto, o sea, conocer el proyecto bien y saber que cada uno de los elementos que van a tener les va a cumplir o les va a ayudar a satisfacer lo que ocupan. Porque, por ejemplo, si ocupan transacciones, pues no van a poder ejecutar Mongo. Quizás van a ejecutar Mongo, pero ya como una segunda parte o para poder hacerle Big Data o análisis de datos. Entonces, va a depender del tipo de proyecto que ocupes o que estés desarrollando. Porque, por ejemplo, no, una de las cosas que tienes que si se cae cuando tienes yendo por debajo forever, lo levanta de nuevo. Pero una de las recomendaciones que hay cuando tienes trabajando, por ejemplo, todo el frontend y tu backend, es que tengas también un servidor como Engines o Apache ya en producción. ¿Por qué? Porque si tú tienes archivos estáticos de HTML, que obviamente va a ser toda tu aplicación del cliente, lo que haces con Engines o con Apache es que esa carga va directo al Engines. Sea, el Engines se encarga de servir esos datos estáticos. No es que Node no lo pueda hacer, más bien lo que está haciendo es darle un apoyo a Node para que pueda hacer, para que le bajes como las peticiones. Entonces ocupas ya. En
Procuras de que Node se encargue nada más de hacer el trabajo de backend. Si se te cae el engine, si sigue trabajando el Node, no va a haber problema porque obviamente va a encontrar la petición y como ya va a le va a llegar hasta Node, te va a servir tu aplicación de cliente. Ahora, si se cae Node, que es tu backend, y tienes engines corriendo, el backend se va a apagar durante unos segundos, pero tu aplicación de cliente va a seguir funcionando. Lo único es que no te va a guardar los datos. Si en ese momento le estás haciendo un submit, pues no te los va a guardar hasta que vuelva a estar arriba la aplicación. Si se te llegan a caer los dos al mismo tiempo, pues bueno, son como esos casos en los que uno espera que no pase, pero pasa y pues es que ahí ya son esas veces que tienen mucha mala suerte para que te pase esos casos. Ahora mismo, les decía, estaba utilizando un framework un poco más avanzado de Express, se llama Strumloop. Y lo estamos estresando un poco porque normalmente son como 50.000 registros hacia más los que van a usar los clientes de un solo request. Entonces se está comportando bastante bien. Rápido, la escritura es muy rápida. Entonces, va a depender de lo que estés haciendo. Creo que ya. Ok, bueno, pues. ¿Pueden escucharme? ¿Me pueden confirmar en el chat? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación y gracias a ti, Jesús, por la presentación. Y bueno, les recordamos que este webinar fue grabado y lo publicaré en. Y les damos unos avisos. Tendremos el Mobile Day el día 19 de marzo. Tenemos en este momento una tarifa temprana y la tendremos hasta el 17 de febrero. Tenemos el 30% de descuento. Ahí les comparto el link. Si pueden ver la pestaña, si pueden ver la plantilla, me pueden confirmar. Ok, gracias. Pues ahí les compartimos el link para que puedan registrarse. Les invitamos también a participar en nuestra próxima feria de reclutamiento online que iniciará la próxima semana del 12 al 20 de febrero. También les compartimos el link para que puedan registrarse. Y bueno, les invitamos también a postularse a las nuevas oportunidades de SG Talento que están vigentes en este momento y bueno, recordarles que tendremos webinar el próximo miércoles. El título es Uso de implementación de tablas pivote para el análisis de la información. Ahí viene el link. De cualquier modo, se los comparto para que lo tengan. Les agradecemos su asistencia y buen provecho.